Estas son unas auténticas albóndigas de abuela griega. Llevan carne de cerdo y de ternera, especias y hierbas frescas. Y van acompañadas de muamara y de tzatziki, cómo no. Las hacen aquí, en el Mula Bar, en Barcelona. Y he venido a que me enseñen a hacerlas. A ver, este emplatado, una abuela griega, no sé yo si te lo haría, ¿eh? La del joña que joña, esto no. Es una receta que ha hecho un poco su viaje desde el Imperio Otomano a la cocina turca de Estambul, bajando hacia Grecia. Es muy importante la manera que amases. Yo trabajo muy bien la masa para homogeneizar muy bien todos los ingredientes y también le da un poco de aire y se hace más suave. Y luego, muy importante, el tiempo de cocción. Yo no dejo que pase, por eso utilizo carne de alta calidad. Entonces, dentro se queda un poco crudo. Para esa cantidad que tenemos de carne, yo voy a utilizar dos cucharaditas de pimentón ahumado, comino y una de pimienta blanca. Y la cantidad de sal, que es más o menos 2,5 de las cucharaditas. Y aceite de oliva, eso viene de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, de nuestros olivos. Aquí empieza el primer proceso de amasamiento. Empezamos a mezclar bien. Es como amasar pan. Yo me acuerdo a mi abuela, viéndola, usaba la... ¿Cómo se llama? El coso que recoge la ropa. Sí, una palangana. Sí, una palangana. Ponía las manos ahí dentro y amasaba. Para esta cantidad voy a utilizar 2 dientes de ajo. Has puesto un poco de aceite y un poco de sal. Un poco de aceite, una pizca de sal para que empiece a sacar sus juguitos. Y ahora introduzco el resto. Primero empiezo con el perejil. Elijo no picar mucho las hojas. Me gusta a mí personalmente que sientas la hoja. Y aquí hierbabuena. Hierbabuena es mi hierba favorita. Y cebolla, cebolla blanca en este caso. Eso sí, bien picada. Una vez para que no saque sus líquidos. Segundo amasado. La hierbabuena se usa mucho en Grecia, ¿no? Mucho. Las albóndigas. En general se usa mucha hierba fresca. Entonces, ahora, haciendo así, ya puedes ver las fibras unificadas. Entonces, ahí entendemos que la masa está casi hecha. Última fase, el pan es lo que le da un poco de aire a la masa y ayuda a que no esté compacta. Llega el momento de bolear. Yo aquí en el restaurante boleo 25 gramos cada pelotita. Es súper importante a la hora de bolear apretar un poco así. Yo presiono un poco. ¿Sí? Empiezo a hacer mis manos así como si fuese una cunita y boleo. Y a la vez amaso. Joder, te han quedado perfectas, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Quién ha hecho 10 albóndigas en su vida y quién ha hecho 10.000? Antes de freír las albóndigas, las pasamos de una capa fina de harina de trigo. Si vemos que hay exceso de harina, pues jugamos un poco con la mano para que se vaya. O sea, la diferencia entre una albóndiga que está bien y otra que tiene mucha harina es esta. Ya estamos preparados para freír. Normalmente 175 grados, si no hay termómetro, ok. Yo uso siempre un poco de harina. O sea, si ves que reacciona bastante fuerte, pues igual tienes que bajar un poco. Porque lo que va a pasar, se te va a freír por fuera, por dentro bastante crudo. Esto hay que comerlo con un poco de todo, ¿no? Exactamente. Me teletransportan a Grecia, sí, estas albóndigas. Pues es la idea, la verdad. ¿Tu abuela las hacía así? Hombre. ¿Te frío unas albóndigas? Pues 20 albóndigas ya, abuela. Que soy uno. Eso es internacional. Sí, eso sí. Pasa en todas partes. Está basada en lo que hacía mi abuela, ha añadido bastante más comino y pimentón ahumado que... Quizás una de las razones por qué vine de España. ¿Ah, sí? Sí, ya. El pimentón ahumado me llamó a mirar a la gastronomía española. Entonces ahí ya me empecé a enamorar también con todo eso. Aparte lleva encurtidos. El encurtido del tallo de alcaparra es gastronomía griega 100%. Es decir, eso lo hace mi madre en el pueblo. Recogido alcaparras del mar al lado del pueblo. El plato tiene las albóndigas, salsa tzatziki por debajo, que es una salsa más típica de Grecia, a base de yogur. Y la...
la salsa mohamara, que es una salsa a base de pimiento escalivado. Que no es griega. No, Armenia comparte esa salsa, Siria también, gastronomía griega. ¿Qué es la gastronomía griega? Existe. Existe tanto que no existe, porque es una mezcla de muchas cosas. Mucho de Italia, mucho Bulgaria, mucha Turquía, Armenia, Siria, Marruecos, Argelia. De todas formas, Mula Bar no es el típico restaurante griego donde nos vamos a encontrar la pita, el souvlaki, la ensalada griega. En Mula Bar encontrarás la ensalada griega, encontrarás pita con su gyros por encima. Y tiene un twist, no diría yo gastronómico, sino las presentaciones un poco más bonitas, digamos. Pero aquí, encima de esa mesa, tenemos tres recetas súper clásicas de gastronomía griega. Las albóndigas, una laquerda, que en este caso es bonito, curado, alineado con la salsa más típica de Grecia, que es la dolémono, que significa aceite y limón. Uno de los platos que la gente flipa. Y aquí tenemos una ensalada de remolacha, con un twist mío también, porque aquí he utilizado uno de los productos favoritos, que es el taramás. Taramás son las huevas de bacalao curadas. Yo cojo estas huevas y hacemos una mayonesa. Entonces sale como muy ligero, muy aeroso. Y anguila ahumada, que también es tradición de la parte oeste de Grecia, en Mesologi, que hacen un montón de anguila ahumada. Me han dicho que tú abriste Mula Bar porque estabas un poco harto de cómo iba la hostelería. Trabajo en eso hace muchos años. Más de 15, y lamentablemente durante toda mi trayectoria como trabajador nos han explotado, me han explotado un montón a nivel horarios, a nivel abuso laboral, a nivel salarios muy bajos. Entonces quise crear un espacio donde yo más X número de compañeros, 2, 3 más, podamos tener un espacio seguro, tranquilo, bien pagado. Nadie hace más de 8 horas, y si se hace, que no se hacen, se pagan, somos profesionales. Es un trabajo súper difícil, súper sufrido, y se tiene que pagar. O sea, ¿por qué tienen que pasar todos los coches y todos los accidentes ahora aquí justo al lado? Y el Mercadona y todo. Venga. Ah, que te vas a quedar ahí haciendo ruido.